Hola, muy buenos días. Hoy es martes 24 de agosto y bueno, hemos amanecido con un día un poco tristón, pero bueno, desde aquí entre Naranjo vamos a intentar amenizaros la mañana, como siempre, con cosas que contaron, novedades de esta semana y del final de agosto, ya vamos en la recta final del verano. Bueno, el Ayuntamiento de Marbella ha renovado el convenio de colaboración con Aspen, Aspandem y San la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, con una subvención total de 325.000 euros. A continuación vamos a hablar con María José Morales, presidenta de Aspandem. Hoy nos visita Juan Caracuel, más tarde, a hablarnos de las aves migratorias que están pasando y que se han visto por estas fechas aquí en Marbella. Vamos a acabar el programa de hoy con música, hablando con Virginia Alexandre, cantante y compositora, y Anthony Jiménez, saxofonista. Como sección de hoy, martes, tenemos, hablaremos con Daniel Otalecu sobre seguridad en Internet. Hoy no le podremos tener aquí presente, pero bueno, lo haremos vía online. Vamos a hablar de casos reales de cada uno de los ciberriesgos que hemos estado comentando a lo largo de todos los programas. ...y bueno, como siempre tendremos a Sandra... ...en diferentes comercios locales de aquí de Marbella... ...eso es todo, vamos a empezar con María José Morales... ...como os contaba... ...ya que bueno, han firmado el convenio de colaboración... ...con el Ayuntamiento, ¿verdad María José? Así es, buenos días, muchas gracias por invitarnos de nuevo... ...y, y bueno, muy felices, muy contentos... ...por esa renovación de, de los dos convenios... ...que firmamos anualmente con el Ayuntamiento... ...y que, bueno, pues nos dan un impulso importantísimo... ...a la labor que se realiza desde Aspandeen... Y, ...y en esa ayuda y colaboración a personas con... con discapacidad y sus familias, por supuesto. ¿Cuál es la importancia de esta subvención, que es anual o cada cuánto? Sí, es una... Un, ...son dos convenios que firmamos uh -huh. anualmente... ...un convenio de viverismo en el que hacemos prácticas de formación... ...para, para los usuarios que, que tenemos en el Centro Ocupacional... ...y en la Unidad de día con Terapia Ocupacional Vivero... ...que está en, en La Campana, en Nueva Andalucía... Uh -huh. Eh, donde bueno pues ellos allí pueden aprender y van adquiriendo habilidades de, de jardinería para poder en un futuro poder insertarse en un mercado laboral ordinario y por otra parte está el convenio de, de servicios sociales que bueno pues nos impulsa de una manera importantísima sobre todo porque eh, sufraga los gastos de mantenimiento de todas las sedes de Aspanden que bueno como ya sabéis Aspandén es muy muy grande tiene muchas sedes muchas instalaciones ...y bueno, pues poder cubrir todos esos gastos... ...para nosotros supone un impulso importantísimo. ¿De qué otra forma se sustenta, bueno, eh, todos estos, estos gastos? Aparte de estas... Bueno, eh, Aspandén es un centro concertado... ...con la Administración Autonómica, con la Junta de Andalucía... Eh, ...nuestras plazas todas están concertadas actualmente... ...sí es verdad que hay algunas todavía libres... ...pero bueno, pues sobre todo en unidades de día pero es la, la financiación mayoritaria para nuestra entidad que bueno, que ya lo hemos hablado varias veces nosotros rondamos un presupuesto anual de 4 millones de euros. Eh, se hace complicado y sobre todo en esta época de pandemia está siendo mucho más difícil porque los gastos son superiores y nuestros ingresos inferiores también en este tiempo no hemos podido realizar pues bueno, pues eventos tan importantes y tan, tan necesarios para nosotros no sé como la Marguerrand que se hacía en primavera siempre la carrera solidaria, eh, ...pues el concierto de cantautores... Eh, todos los eventos, los torneos de golf, tanto el de Guadalmina como el de Aloa, pues todo está suspendido... Eh, bueno, pues por esta situación claro. de pandemia... ...en la que por las características de nuestros centros pues tenemos prohibida esa, esa serie de actividades... ...o de salidas o entradas en nuestro centro... ...por parte de personal externo. Claro, para vosotros cómo ha afectado eh, tanto la, el, el COVID como las restricciones en vuestro centro, aparte de, de eso, de que no habéis podido celebrar los distintos eventos que no, normalmente celebráis. Bueno, el principio fue muy complicado, como para todos. Fue una época de adaptación en la que tuvimos que hacer una serie de, de mejoras y de cambios en nuestros centros, porque bueno, eh, hubo que hacer las diferentes... Eh, ...separaciones para tener zonas de vigilancia activa... ...zonas de aislamiento para posibles casos... ...afortunadamente Aspanden ha pasado estos primeros... Bueno, ...estos primeros, bueno, estos ya casi dos años... Sí. Eh, ...de pandemia, eh, afortunadamente sin, sin mayores contratiempos... ...a nivel sanitario, a nivel de salud... Uh -huh. ...pero sí es verdad que económicamente ha sido una losa muy importante... ...el gasto ha sido brutal, tanto para adaptar las instalaciones... ...como para el material, pues bueno, pues... ...desde los EPIs necesarios... Hasta, ...hasta, bueno, pues todas las medidas de contención... ...que se han realizado... ...efectivamente han dado un buen resultado... ...pero sí es verdad que ha sido una etapa... ...y está siendo una etapa complicada... ...y a nivel personal para los usuarios... ...también muy difícil porque... ...en la residencia, por ejemplo... ...pues han tenido que estar mucho tiempo sin salir... Eh, ...bueno, pues controlando muy mucho... ...la, la evolución del, de la pandemia y, y bueno... Esperemos que esto vaya, vaya viendo la luz. ...y Es verdad que con la, con la vacunación pues bueno mismo un poquito de respiro. Aunque ahora parece que ya está ahí la cosa otra vez difícil. Uh -huh. Pero bueno, a ser pacientes. Poco a poco. Cuéntanos María José a, qué servicios aparte de bueno qué servicios ofrecéis. Porque tenéis actividades, talleres, tenéis sí. también eh, centros ocupacionales, cursos de formación. Sí. Las ahora mismo eh, bueno es la entidad más grande de toda Málaga ya lo, lo hemos comentado algunas veces. ...en cuanto a volumen de personas atendidas... ¿no? ...la cuarta más grande en Andalucía... solo atendemos aproximadamente unas 640 personas... ...con sus uh -huh. familias... Eh, ...y eso supone bueno, pues que tengamos prácticamente... ...todo el abanico de recursos que existen actualmente... ¿no? Eh, ...tenemos pues bueno, desde dos centros de atención temprana... Eh, ...para niños de 0 a 6 años, uno en Marbella y otro en San Pedro... ...tenemos un centro educativo, un colegio concertado... Uh -huh. Tenemos cinco centros de día, uno para personas gravemente afectadas y cuatro con terapia ocupacional, como el vivero, la carpintería, el centro de arte gráfica y el centro de servicios, cocina y lavandería. Luego tenemos el centro de alternativas residenciales, tenemos residencia de adultos y residencia de gravemente afectados. Y bueno, y, y servicios transversales. Tenemos el centro especial de empleo donde intentamos darle salida laboral a todos esos usuarios nuestros que van adquiriendo esas habilidades en los centros ocupacionales. Eh, bueno, ¿También tenemos, tenéis un, eh, una unidad de terapia acuática? Sí, tenemos una unidad de terapia acuática, un, que además hemos hecho una reforma importante en este tiempo en, recientemente uh -huh. hemos hecho bueno pues nuestra piscina terapéutica ahora la hemos puesto en, en conclorador salino de agua salada para que sea menos lesiva uh -huh. para la piel de nuestros usuarios y, y bueno pues... Además, ofrecemos los servicios de fisioterapia, de logopedia, de psicología, independientemente de, de todos los servicios que vienen concertados. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora me contabas que el próximo septiembre, 1 de septiembre, inauguráis un nuevo centro que está sí. contiguo, ¿no? Al... Ampliamos, eh, hemos sido beneficiarios de los contratos de atención temprana que, que partían por parte de la Delegación de Salud y Familia y eso ha supuesto, bueno, primero una mejora importantísima. Eh, a nivel a nivel servicios porque vamos a poder darle cobertura a más niños de 0 a 6 años que tengan necesidades pues de terapeutas eh, logopedia fisioterapia psicología eh, pero bueno el, el haber conseguido ese contrato suponía que nuestro centro de san pedro sé que nos quedaba un poco pequeño entonces hemos hecho una inversión muy importante hemos adquirido un nuevo local justo contiguo al que teníamos hemos uh -huh. hecho una, una una reforma grandísima y, y bueno pues para septiembre inauguraremos ese nuevo ...o remodelado centro ampliado uh -huh. eh, que dará cobertura a más, a más niños para poder prestar ese servicio tan importante como es la atención temprana y la detección de, de posibles eh, problemas futuros. ¿no? Uh -huh. Porque eso te iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo principal de Aspande? Uh -huh. eh, a ver, la misión de Aspande es la... Eh, bueno, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a las que atendemos. ¿no? Evidentemente en atención temprana no todo el que viene viene con discapacidad, pero bueno, sí que puede tener un riesgo futuro de padecerlo. María José, te voy a tener que cortar un momentito. Sí, sí, pasamos a la rueda de prensa y ahora seguimos hablando con ella. Claro. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, me acompaña Enrique Agüera, presidente del, del CD Marbella, y disculpar también a los compañeros. ...del Marbella-Rubriu, que no han podido acudir a última hora... ...le ha surgido un impedimento para estar en esta presentación... ...del de, eh, inicio de la campaña, por así decirlo, deportiva... ...de ambas disciplinas y también pues, comentar... Pues, ...la aportación municipal que hace y la colaboración municipal... ...que hace a estas dos entidades. Como bien saben ustedes, se firmaron hace eh, un año... ...dos pues, eh, contratos, dos contratos de patrocinio... por eh, ...50.000 euros anuales con un montante total de 200.000 euros... ...que hacen que eh, tanto el Marbella Rubiclub como el CD Marbella pues puedan eh, seguir compitiendo... ...y ayudarles a competir y a que llevar el nombre de la ciudad por toda España. ¿no? Eh, Siguen, como bien saben ustedes, un programa de patrocinio basado en, en, la, en el, la implantación del logotipo de marca Marbella en su eh, indumentaria y que la ciudad se beneficia del esfuerzo que sus deportistas hacen y de llevar el nombre de Marbella a toda la ciudad como bien decía, basado en mérito deportivo cuanto más arriba estén más es el compromiso del ayuntamiento económicamente, pero también es un programa que no se basa solamente en lo deportivo, sino que también eh, empezando por el CB, pues eh, se ha adaptado a la instalación del Carlos Cabeza eh, con el marcador con la pista, la selección de la pista, con vestuarios. Ahora, ya próximamente, inaugurarán unos vestuarios con unas taquillas pues al nivel que se merece el club. Eh, también la iluminación del Carlos Cabeza se mejoró para, para estar a la altura del club. Y yo creo que bueno, al, al, nos teníamos que acostumbrar a ir al Carlos Cabeza a ver al de Marbella, pero yo creo que ahora mismo es la ubicación ideal y se ha convertido en, una, en un pabellón referente en el tema de baloncesto. ...igualmente el rugby... Eh, ...con esos 490.000 euros de ampliación... ...del programa de instalaciones deportivas... ...que vienen de la sentencia del Malaya... ...de la devolución de los que expoliaron a nuestra ciudad... ...vamos a también adecuar el campo de entrenamiento del rugby... ...con, eh, con vestuarios... ...y también vamos a adecuarlo en, el, en ese sentido de... Eh, ...darle una instalación en la parte municipal... ...lo más acorde posible a la labor que hace de cantera el rugby... ...también decirles que el rugby... Tiene también un contrato idéntico, si no me equivoco, Antonio, a, al, al Marbella, ¿no? Ellos tienen una cantidad y... 35 y 50, ¿no? 35 y 50. Y eh, la idea es que, bueno, pues tienen ese también ese contrato y que eh, eh, le ayuda, esos 50.000 euros, le ayuda a eh, seguir adelante con, eh, con el primer equipo eh, que, eh, que está en categoría nacional. Resumiendo, los dos equipos, el CB y el rugby, tienen un, un contrato de patrocinio, 35 baloncesto, 50 rugby. Eh, también decirles que las, ambas canteras van a tener también una, una aportación y un contrato de patrocinio de Marca Marbella Junior, el básquet Marbella y la cantera de rugby van a tener una aportación importante. Entonces, yo creo que hacemos un paquete y una apuesta importante, tanto... Eh, tanto eh, desde el punto de vista de patrocinio deportivo como desde el punto de vista de mejora de instalaciones para la práctica deportiva y para la promoción del deporte yo creo que es un esfuerzo que hacemos todos, eh, estamos convencidos y deseamos que el año que viene podamos aportar más desde marca marbella porque eso quiere decir que los equipos están más arriba todavía que es lo que deseamos y que podamos tener un, un por qué no un equipo en blep oro es un es para nosotros un sueño y nos estamos preparando para que cualquier día Enrique nos pida una aportación más porque vamos a llegar al Eporo y también pues evidentemente queremos que, que el rugby suba de categoría en todas sus disciplinas así que nada eh, queríamos eh, ofrecer esta rueda de prensa para informarles de que iniciamos la temporada ya de forma inmediata en septiembre que vamos que van a contar con el apoyo municipal económico logístico ...de todo tipo y... y ...esperamos que, que... con el buen trabajo que ambas entidades están haciendo... ...podamos también... ...rellenar muchas páginas del deporte local... ...con, los, con su éxito y con su... Eh, ...pues llevar a Marbella... ...que también ello le, 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 le enorgullece... ...a todos los rincones de España... ...por unas noticia positiva ...y un impacto positivo como es el, el deporte... ...en este caso... ...el baloncesto y el rugby... ...así que... ...Enrique... ...te voy a hacer la palabra. Eh, muchas gracias eh, Manuel... ...y gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Yo, en primer lugar, quisiera eh, felicitar a, a Manuel Cardeña como concejal de deporte por el eh, concepto del patrocinio Marca Marbella. Yo creo que ha sido una, un antes y un después en la, en la ayuda a las entidades deportivas de este municipio y creo que... Eh, 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 de bien nacido agradecer eh, públicamente digamos, esta innovación en el concepto de ayuda económica a los clubes de, deportivos de, de Marbella en sus diferentes eh, ámbitos, en sus diferentes niveles, tanto eh, base, eh, aficionados y eh, semiprofesionales. Por tanto, Manuel, eh, enhorabuena por el patrocinio y por el concepto del patrocinio. Segundo lugar, también me gustaría expresar eh, públicamente eh, mi gratitud al Ayuntamiento de Marbella y particularmente a Manuel Cardeña como concejal de deportes. Eh, quiero aprovechar esta ocasión eh, por el apoyo que nos ha brindado de que iniciamos nuestra eh, aventura en Le, en Le Plata. Él eh, sabe particularmente y ha sufrido lo que supuso eh, adaptar eh, el pabellón y la pista a la exigencia de competición y federativa. Eh, para competir en una, en una categoría como como les plata y por tanto eh, quiero públicamente eh, agradecerte Manuel el esfuerzo que hay... que desde la delegación Antonio también eh, compañeros de la delegación de deportes que han realizado para adecuar a, a Carlos Cabezas como está hoy día yo creo que es un lugar donde el aficionado el público que asista a los partidos ha notado esa esa transformación yo creo que es un es uno de los de las instalaciones eh, más coquetas que hay en Marbella y eso, la, la afición y el público que acude, eh, así, así lo comento. Los vestuarios, pues bueno, es una primicia que ha adelantado eh, Manolo y que será cuando se inaugure, pero ya puedo decir que yo me, eh, cuando he asistido a, a las instalaciones eh, me he sorprendido gratamente de los vestuarios que van, van a disfrutar los jugadores y el staff técnico eh, este año. Yo creo que todo el esfuerzo que se ha hecho, tanto por parte de la delegación de deportes de, el, de la corporación y por parte de los compañeros de la directiva, está técnico y toda la familia del Club Baloncesto Marbella, ha tenido como recompensa el que podamos decir hoy día que esta temporada el Club Baloncesto Marbella es el, el, el club, la disciplina de baloncesto que más alto está en la competición en el, por parte de, de Marbella. Y nosotros. Eh, vamos a intentar con todo el orgullo estar a la altura de las circunstancias y cuando viajemos y hagamos miles de kilómetros por todo el territorio nacional con el autobús donde lo llevemos a gala, no solo en nuestras camisetas, en el, el Marca Marbella, sino también en los carteles del autobús que sepan en todo en toda España que representamos al municipio de Marbella, que yo creo que también es la, la mayor recompensa que podemos que podemos tener. Eh, por tanto, yo creo que. Eh, empezamos, como ha muy bien dicho Manuel, en la pretemporada el día 1 de septiembre. Eh, la empezamos muy ilusionados, muy motivados y esperemos que el pabellón Carlos Cabezas este año, gracias a la adecuación que se ha hecho por parte de la Delegación de Deportes, pues vivamos grandes tardes de baloncesto y eh, con grandes victorias para el municipio y, por qué no, pensemos en que el año que viene podamos eh, exigir o pedir. Mayor eh, ayuda económica porque la competición así lo requiera. Muchas gracias. Bueno, eh, voy a consultar al técnico que, que sabe de, de. Ellos tienen cláusula de. Entonces, tienen un porcentaje, un 20%, o sea, ellos tienen 35%, si no recuerdo, y 50% también, y los dos tienen cláusula de ascenso de un 20% si juegan eh, en alguna fase de ascenso a la superior categoría. ¿Vale? Así lo lo decimos tienen ese prima de ascenso que ojalá tenga que pagártelas porque, porque se supondrá que jugamos la fase, la fase de ascenso y, y, ten, y tenemos una categoría yo quiero agradecer a, al CD Marbella el esfuerzo que, que hace por mantener un equipo en esta categoría esperemos que eh, tengamos eh, los argumentos de mérito deportivo para poder aumentar eh, la aportación municipal porque eh, muchas veces los clubes necesitan más y el CD de Marbella es uno de los que necesita más pero muchas veces eh, no queremos romper ese programa y hemos tenido conversaciones al principio de temporada que hacía falta más aportación, pero tenemos que intentar tener una justificación de mérito deportivo para aumentar la cantidad de, de la que partimos. Entonces, yo estoy convencido de que próximamente podremos tener esa, esa justificación para, aportar, eh, para aumentar esa, esa cantidad y estamos muy orgullosos de, del Marbella y también del rugby, que bueno, ya sabéis las circunstancias que, que están pasando y yo creo que tanto con el patrocinio de Marca Marbella Absoluta, por decir, decirlo, como Marca Marbella Junior, yo creo que se garantiza prácticamente la debilidad del club y se garantiza que los chavales sigan practicando deporte. Una mención especial que lo presentaremos cuando ya se adjudique, que es a Marca a, a Vázquez Marbella, María Vázquez. A la cantera más numerosa de, de la provincia prácticamente que va a tener también un patrocinio con marca Mabea Junior, que está a punto ya de cerrarse y que cuando se firme el decreto, no antes, pues se comunicará, pero ya está en la última fase del procedimiento. Así que tanto Enrique como yo, quedamos a, a su entera disposición por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues seguimos con María José, hablábamos de, de los años que lleva ella en Aspandé y lo vocacional y bueno, que... Una vez que entras no, no ya no has salido de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? No, no, yo llegué, bueno, yo llegué a España siendo muy joven, entré como cuidadora además. Eh, estuve dos años trabajando, pero, pero nunca rompimos el vínculo. Yo seguí siendo socia durante todos estos años y, y bueno, hasta hace 10 años aproximadamente... que bueno se me pidió ayuda para intentar salvar una situación muy difícil y por la que atravesaba la asociación en ese momento, situación económica y, y bueno. Y, en todos los aspectos. Y bueno, pues como te digo, el que entra en las pandemias no sale, y yo fui a ver en qué podía ayudar y, y me quedé. Y como presidenta ahora, ¿cuál ha sido la evolución o tu evolución o respecto al centro también, desde sí. que tú entraste como presidenta? Ha sido una etapa difícil, bueno, estaba muy difícil. Los principios, cuando yo entré como presidenta, fue muy complicado. Había una situación económica realmente complicada. Eh, bueno, hubo que cambiar muchísimas cosas en la gestión de la entidad. En, eh, bueno, en prácticamente todos los niveles, pero bueno, afortunadamente eh, el trabajo dio frutos y, y bueno, ahora Pandem vuelve a ser ese referente que no debió dejar de ser nunca en cuanto a la atención a personas con discapacidad. Eh, volvimos a estar eh, dentro de todas las entidades sociales, eh, dentro de todos los colectivos, eh, pues bueno, volvemos a estar dentro del, de plena inclusión, dentro del CERMI, que son, bueno, pues un poco... Eh, los buques insignia ¿no? de, de, de esa colectividad de entidades que atienden a personas con discapacidad. Y, y bueno, pues nuestro funcionamiento, evidentemente, ahora, a pesar de todas las dificultades y de lo complicado que se hace para cualquier entidad social poder llevar adelante su, su trabajo, bueno, pues tener hasta una situación en la que podemos dar un buen servicio, prestar un, un, un servicio global a tanto a los usuarios como a las familias. Y, ...y bueno, y seguimos en ese camino de, de, de dar calidad sobre todo... ofrecer ¿no? un servicio de calidad... Hoy ha sido complicado, ha sido muy difícil... Pero, ...pero bueno, estamos en el buen camino". Tenéis una parte de voluntariado como me contabas... ...pero desgraciadamente con la pandemia... ...tuvisteis que suspenderla por bueno... ...por el tema sí, de... ...de sí, cuando, no crear exacto, más contagios o algún brote ¿no? Exacto, cuando saltó todo el tema de, del COVID... ...pues bueno, pues eh, se prohibía la entrada a, las, a los centros... De personal externo, personal no, no laboral de las entidades. Y bueno, pues tenemos ese programa de voluntariado ahora ahí un poco en suspenso, esperando que podamos volver a dar ese servicio tan importante y tan necesario para nosotros, ¿no? Porque eh, teníamos un voluntariado de muchísima calidad. Afortunadamente, en Marbella, yo siempre digo que tenemos una gran suerte de vivir aquí porque es una, una ciudad muy, muy solidaria. Sí, aquí eh, otros, otros invitados nos han, nos han Ajá, dicho que. Marbella es la ciudad más solidaria de, de... una de las más de España incluso. Sí, sí, la verdad es que tenemos mucha suerte y además la, la ventaja que tiene Aspandén es que Aspanén es una entidad del municipio. Nació aquí de una demanda, de una necesidad de, de unos padres en su momento que, que bueno pues necesitaban cubrir eh, un poco esa, esos servicios que necesitaban sus hijos en, en un momento determinado y, y bueno nació eh, en Marbella, en San Pedro. Y, y bueno, pues también es muy, está muy arraigada ¿no? a San Pedro. Y, y bueno, pues cualquier llamamiento de ayuda, cualquier, eh, siempre, siempre bien recibido por parte de, de la ciudadanía en general, de las entidades, de la de todo el comercio, de todo el movimiento asociativo, incluso el ayuntamiento, por supuesto. Eh, que bueno, ya no solamente a nivel de convenio económicamente sino en todos los aspectos de colaboración, de ayuda, de servicio pues bueno, pues tenemos ahí ese apoyo que para nosotros es tan tan importante y luego al margen de ese voluntariado tenemos, pues bueno eh, otras pequeñas asociaciones o entidades uh -huh. colaboran con nosotros, por ejemplo la señora del baratillo benéfico de Azpandén ahí en San Pedro, que precisamente ahora para esa apertura del nuevo centro de atención temprana han hecho una colaboración económica importantísima y van a bueno, ellas sufragan todo lo que es la sala multisensorial, uh -huh. que además dispone de... de, de bueno, tenemos dispositivos muy, muy caros y, y, y bueno, pero que van a prestar en un esta servicio... Sala multisensorial? Es una, una sala donde se les da servicio y donde hay una estimulación activa de, de estos niños pues con diferentes dispositivos, tanto eh, electrónicos como informáticos. Uh -huh como manuales donde nuestros fisios y nuestros logopedas van a poder trabajar con los niños de una forma más visual uh -huh. eh, visual, incluso táctil, ¿no? Claro, al eh, final pues activarlo todos claro, los sentidos que eh, Es una sala para muy ellos. importante uh -huh. donde, donde bueno va a haber una evolución importante en, la, en la, el desarrollo y las necesidades uh -huh. de cada uno de los niños. Y, y bueno, como bien decía las señoras del Baratillo ha, se han hecho cargo de este gasto que para nosotros hubiera sido muy difícil, porque ya ha supuesto un gasto importante eh, todo este acondicionamiento y adquisición del local. ...y bueno, pues dotar también todo ese material... ...y sí, cubrirlo ellas, pues para nosotros ha sido muy muy importante... Y, ...y por eso te digo, tenemos mucha suerte... ...de la solidaridad de este municipio". Nos remontamos unos años atrás... ...cuando se abrió el centro del Ingenio. Sí, ese centro, bueno, eso fue también... ...un caballo de batalla muy importante... ...era un centro que estaba construido desde hacía muchísimos años... Uh -huh. ...pero sin aperturar y, y bueno, pues las instalaciones... ...donde estaba la residencia antiguamente no cumplían con los requisitos exigidos por, por la Junta de Andalucía. De hecho, eh, yo todavía a día de hoy me pregunto cómo, cómo se mantuvo abierta. De hecho, prácticamente no había registro de esa residencia en ningún Ajá. sitio. Y bueno, pues fue una propuesta de la Junta Directiva. Teníamos muy muy claro que teniendo el edificio construido y prácticamente dotado de material, porque además fue una subvención que nos vino del IRPF para el material. Eh, no hacía nada ese, ese centro cerrado, y bueno, hicimos un esfuerzo importante para poder pagar al constructor que todavía se le debía una parte, al arquitecto. Eh, bueno, conseguimos negociar y, y, y abrir. abrir y, y bueno, fue creo que es uno de los mayores logros de Fandén de los últimos tiempos porque eh, la calidad del servicio que se presta en esa residencia hoy en día podría ser perfectamente una de las mejores residencias de todo, de todo el territorio nacional, los servicios son los mismos en los dos centros hay algunos o ahí se, se es... allí se, se unifica el centro de alternativas residenciales, ah, residencia vale. de gravemente afectada y residencia de adultos por otra parte, pero bueno, todo está en el mismo, el mismo edificio, la misma construcción, uh -huh. pero sí es verdad que está diferenciada por espacios. Eh, ...y bueno, pues tiene prácticamente... ...todas las calidades de un servicio... ...pues bueno, pues como el que Agenden quiere prestar... Y, ...y cumplir con esa misión que tenemos en los estatutos ¿no? ...la verdad es que es una residencia, pues bueno, muy... ...muy novedosa, con muchos espacios abiertos... ...muchísima luz... ...y donde no falta afortunadamente... ...prácticamente ningún detalle... ...para que ellos tengan un servicio de calidad. Bueno María o sea, José, como última pregunta... ...¿cómo te ves tú personalmente, como el... ...¿qué papel tienes, qué papel te ves dentro de unos años en, en Aspandem? Bueno, la verdad es que Aspandem ha dado, ha sido una evolución... Eh, ...ha sufrido, ha tenido una evolución muy positiva en estos últimos años... ...evidentemente nos queda mucho trabajo por hacer... Eh, ...yo confío y espero en que, que las familia los socios sigan confiando en mí... ...para poder liderar este proyecto al menos unos años más... ...y poder eh, ser precisamente ese referente... Que, que nunca, que nunca debe dejar de ser, incluso que sea todavía aún más importante y que podamos seguir prestando el servicio de calidad. Yo espero poder estar colaborando de alguna de las maneras y, y bueno, eh, a seguir. Seguir todavía nos queda fuerza y empuje para, para poner a Spandem todavía mucho mejor. Eso es, pues muchísimas gracias, gracias María, vosotros, por visitarnos. Muchas gracias. Vamos a ver cómo va la escuela de voleibol para los más peques. Una vez que terminamos, aproximadamente entre mayo y junio terminamos con la pista, hemos empezado el, el curso de verano, lo llamamos escuela, pero bueno, hay equipos federados y no equipos federados, equipos de escuela, entonces lo hemos dividido por el tema del protocolo COVID por separación, lunes y miércoles equipos de escuela, martes y jueves equipos federados. Y bueno, y hemos tenido un muy buena acogida, hemos tenido en total unos 290 niños lo que llevamos entre julio y agosto, ¿no? O sea, ha sido ha habido gente que se han querido apuntar hasta incluso a última hora, unos 10, 15 lo, lo hemos puesto hasta por quincena, mensualidades, los dos meses. Ha estado muy bien, hemos tenido un montón de participación, la calor está apretando. El protocolo que hoy nos exige, por ejemplo, ahora ya en esta última semana un poquito de... la gente se está yendo un poquito de vacaciones, se está relajando un poquito porque empezamos ya el día 10, el día 10 de septiembre, empezamos ya con la pista otra vez. <laughs> nos paramos. ¿Qué hemos hecho este verano? Pues mira, este verano hemos, hecho, eh, hemos organizado todos los campeonatos de Andalucía de todas las categorías habidas por haber, desde infantil, cadetes, sub-19, sub-21, juveniles, todo lo hemos organizado aquí en la playa del cable, ha sido espectacular, ha sido lo mejorcito que se ha hecho en muchísimo tiempo y en Andalucía. Hemos clasificado a parejas y equipos a los campeonatos de España, precisamente los chicos se fueron y, fue, y los, los chicos cadetes han sido campeones de España. Uno de Marbella lo tenemos justamente en la selección andaluza jugando por Andalucía, en la selección andaluza para el Campeonato de España, por selecciones. Las chicas han quedado novenas en sus, dieci... en sus 21, en sus 19. En infantil han quedado terceras de España. Muy buena ese grupo de las infantiles que se jugaba en la otra punta de España, en Galicia. Un coste espectacular y muy grande. Pero bueno, muy contentos, terminando ya eso, dando las últimas pinceladas ya a la playa. El calor no nos ha dado este año tregua. Este año parece que quiere, quiere, quiere seguir apretando, pero bueno, nos acostumbramos y nos amoldamos a todo. Y simplemente daros las gracias por haber venido aquí y ver un poquito lo que es el voleibol, el boli playa, y que bueno, lo que digo. A partir de ya en la, en la página del Costa del Volei, en el Facebook, en Instagram y demás, ya tenemos puesta toda la información para la temporada de invierno que vamos a empezar el día de septiembre. ¿Y qué edades abarcan? Oh, bueno, pues empezamos, pues fíjate tú, desde la parte donde están detrás mía, por ejemplo, que tenemos niñas alevinas, que ahora, por ejemplo, me viene un grupo de 18, 19 benjamines desde 7, 8 años. a... no hay límite. No hay límite porque tenemos una categoría que se llama señor mixto, que podemos decir donde abarcamos a los papás y a las mamás también. Porque ya que ven a los hijos que hacen deporte, las papás y los mamás también quieren seguir en, ese, en esa línea. Muy bien, me lo he pasado genial. ¿Vas a seguir en invierno? Sí. ¿Te has hecho muchos amigos, sí muchos. Pues muy buena porque casi siempre hemos ido, por ejemplo, a los cadés, a los campeonatos de andalucía, a los campeonatos de España, que quedé subcampeona de España en infantil hace varios años. Y la verdad que muy bien porque siempre íbamos eh, haciendo una trayectoria diferente y cada vez íbamos consiguiendo más cosas. Yo eh, llevo todo el verano como dos meses y después hacía tres meses en pista. Y va a continuar. Um, todavía no lo sé, pero creo que sí. ¿Qué es lo que más le gusta del voleibol? Bueno, me gusta todo, pero me encanta la sensación de correr a través de la pista y como salvar la pelota. ¿Cuánto tiempo lleva jugando al voleibol? Eh, solo llevo este verano. ¿Y le ha gustado la experiencia? Sí, mucho. A conectar en breves instantes con Sandra. Va a hablar con María Funes, que si recordáis, es la veterinaria que estuvo aquí de parte de su veterinaria Animal House, hablándonos sobre la importancia de la vacunación en las mascotas de la rabia. Así que ahora a Sandra le toca hablar con ella y a ver qué nos cuenta esta vez. Hola Paula, pues sí, aquí estamos en Animal House, en la calle Jacinto Benavente, y estamos con María, una de las la propietarias de, del establecimiento. Buenos días, María. Buenos días, Sandra, encantada y muchas gracias por venir. <laughs> gracias a ti. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge este negocio? Pues nosotros abrimos en 2009, yo tengo un recorrido, he viajado bastante por España. Trabajando estuve en Málaga, en Churriana, en Alaurín el Grande, estuve en Coín, en varios hospitales. Y ya por fin, pues nada, tiraba a la familia y me decidí establecer aquí en Marbella. Estaban aquí mis padres. Eh, en el 2009 monté Animal House con mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque encima fue en plena crisis, la verdad, pero poco a poco, la verdad, y trabajando duro, pudimos levantar una clínica que ahora mismo estoy orgullosa de ella porque somos dos veterinarios, dos auxiliares y, y estamos trabajando muy a gusto, somos un equipo de, de chicas muy felices y muy comprometidas con, con el mundo animal. Y con vuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que os gusta? ¿Qué servicios ofrecéis? Pues de todo, desde evidentemente medicina interna veterinaria, consultas, vacunaciones, identificación, que es lo más básico. Hasta bueno, somos especialistas en medicina interna, en cirugía de tejidos blandos, tenemos analíticas, que las realizamos aquí mismo en el momento. Tenemos ese tipo de servicios, tenemos radiografía digital, en fin, todos los servicios más eh, evolucionados y modernos dentro de la medicina veterinaria los tenemos a, a nuestro alcance. Eh, monitorización en, la, en el quirófano, tenemos eh, hospitalizaciones, hospitalización intensiva, con vetarios, incubadoras, oxígeno. Lo que veis, nutrición, venta de, de alimentación específica para problemas de riñón, de hígado, en fin, eh, peluquería, canina y felina. Y ahora estamos en camino de ya ampliar un poquito más nuestros. porque siempre nos gusta mmm, hacer cosas nuevas, ¿no? Estamos siempre con alumnos de prácticas de auxiliar veterinaria. Y ahora mismo en octubre vamos a iniciar nuestra propia Academia de Auxiliar Veterinarios, porque nos gusta también la enseñanza, nos gusta que los chicos que vengan vengan preparados, están eh, muy contentos con nosotras, con nuestras enseñanzas, aprenden a coser, a poner vacunas. A... Entonces la gente pues ya es una demanda que nos lo pide aquí en Marbella. Claro, son como nuevas titulaciones ¿no? que van surgiendo y eh, cuéntanos un poco más sobre esos cursos, cuántas horas van a tener. ¿En qué se basa? Pues horas prácticas, son 200 horas eh, solamente de horas prácticas. Y horas teóricas, no, no me lo sé exactamente, pero vamos, que es un curso casi de cuatro meses intensivo y, y la gente va a salir muy preparada, incluso se va a poder homologar el título en el momento en que la Junta lo haga titulación universitaria. Nuestro título sirve para la titulación universitaria, igual que, que una enfermería normal y corriente de humana. ¿Y eso va a empezar en el mes de octubre? En el mes de octubre, sí. El que esté interesado, pues pueden llamar y les informamos. Solamente de momento vamos a tener cuatro alumnos, ¿vale? Pero preferimos poquitos y que estén bien preparados y enseñados eso también es una ventaja ¿eh? porque va a ser como muy intensivo sí, a, ba, sí. aparte de que son bastantes horas porque casi equivale a unas prácticas de universidad sí, totalmente. son 200 290 son las que suelen rondar encima de cuatro personas eso se va a notar mucho en el aprendizaje claro claro no nos interesa que la gente esté contenta que, y que aprendan y que salgan a la bolsa de trabajo ya preparados porque van a tener opción de acceder a esa bolsa de trabajo directamente mediante ese curso sí claro Efectivamente. <laughs> y aparte, lo que me comentabas de la peluquería canina, ¿no? ¿Estáis teniendo mucha demanda? Sí, la peluquería canina y felina, sobre todo en una crisis, cualquier problema se les puede resolver en el momento. Sí. Ya no solamente es por estética, es por higiene. Una vez que se corta el pelo a los animales y vemos problemas dermatológicos y tal, nosotros podemos desde aquí recomendar eh, tratamientos o champús o incluso iniciar un, un tratamiento para, para curarlos. Eh, otra cosa que te quería comentar, Sandra, que a veces se nos va a olvidar, es el tema de... ¿Cómo Animal House se ha ido especializando también en, en el trato amable para los gatos? ¿Vale? Somos una clínica, centro veterinario especialistas y amigos de los felinos. Sabemos, y nuestras chicas están entrenadas en cómo animales que antes no les dábamos tanto valor en que el estrés verdaderamente sea una cosa. que estamos eh, muy proactivos a reducir el estrés de los gatos en la consulta. ¿vale? Algo muy importante. Por ejemplo, no lo tenemos tan en cuenta al estar más familiarizados y los gatos como son un poquito más independientes, pues esa falta también les hace. ¿no? Claro, pero los perros es más fácil o más eh, intuitivo. Cómo relajarlos, pero los gatos hay que tener mano y conocimientos. ¿eh? Porque se ponen agresivos, ¿no? Por lo que más está contando. Claro, a... claro, no es lo mismo. Y sobre todo un gato que está relajado, que entra en una consulta donde nosotros hemos previamente ambientado con feromonas tranquilizantes, que les dejamos su tiempo de salir de su transportín, que se den una vuelta, que les damos su, eh, su, su tiempo y su paciencia para que estén preparados para que yo los manipule eso no lo hacen no. en, todo, en, todo en todas las clínicas, claro. Es un valor también diferencial que tenéis sí, vosotros. Total, total. Además hablábamos antes de unos seguros, ¿no? Que tenéis. Ah sí. Quería um, hablar sobre el Betplan, ¿vale? Es una es un seguro de salud que hay varias modalidades, desde lo más básico, plus eh, pueden incluir el, eh, vacunación, antiparasitarios anuales y, sobre todo, la filosofía es prevenir las enfermedades. ¿vale? Por eso es, es tan importante los planes de salud, porque están. Eh, eh, anualmente vigilados analíticamente, con radiografías y todo viene en el plan de salud. Entonces, es un es una un, es muy recomendable también no porque para prevenir, porque puedes, hay veces que es demasiado tarde, ¿no? Igual ya el animal ha sufrido. Es que lo que le, las personas no entienden ...es que los perros y los gatos no, no demuestran el dolor o las patologías como nosotros. Entonces, es mejor prevenir que curar y cuando nos los traen muchas, muchas veces ya es demasiado tarde por eso claro porque cómo sabemos si nuestro perro o nuestro gato le duele algo pues es difícil muchas veces es difícil porque ellos hasta con dolor juegan comen y pueden hacer de todo te puedes imaginar la de eh, patologías o heridas o algo ellos se aguantan tienen un poder de, de resistencia muchísimo más alto que el nuestro desde luego como nosotros que enseguida nos quejamos ahí sí, no. <laughs> y ya luego una iniciativa muy bonita no es que estáis con una ONG ah, sí. cuéntanos un poco Pues Global Sites es una ONG de, de veterinarios a nivel nacional que viajamos por, eh, supuestamente viajamos por el mundo, ahora con el tema del COVID nos, nos lo ha impedido, para eh, impedir enfermedades zoonóticas como la rabia y la hidatidosis y todo lo que transmiten los animales a las personas, enfermedades zoonóticas ¿no? que se llaman. Entonces, íbamos a Nepal, a la India, a esterilizar y a vacunar perros de, de la calle. Como a, actualmente se, con el tema del COVID no podemos viajar y hay problemas, lo que estamos haciendo es. Eh, un proyecto de eh, vacunación antirrábica a las personas que están económicamente desfavorecidas a través de Cruz Roja, de Asuntos Sociales o Caritas, pueden acudir y solicitar nuestra ayuda. Nosotros vacunamos eh, gratuitamente a, to a todas aquellas personas que tengan problemas económicos. O sea, contactan a través de las asociaciones y ya luego vienen aquí a la Ellos clínica. Ellos hacen, nos hacen un poco de filtro antes de venir a, a la clínica, ¿vale? Porque yo no soy nadie para decidir quién, quién sí, quién no es eh, una persona. Eh, desfavorecida económicamente, evidentemente. ¿no? Ellos hacen todo ese proceso no previo. Y luego alguna anécdota bonita que quieras contar que has vivido durante estos años. Anécdotas bonitas. A mí lo que más me gusta es cuando la gente te dice es increíble que mi perro que nunca ha entrado en el veterinario ahora aquí viene contento y quiere venir. Es que tira de la correa para venir al veterinario y para eso para nosotras es un, es un triunfo creáis ese vínculo, ¿no? Con el ánimo. Sí, sí. Porque aparte mmm, se nos nota. En nosotras es que eh, nos gusta trabajar en lo nuestro y, y eso es una, un valor añadido también. Claro. Bueno, pues ya para finalizar le decimos es que estamos en la calle Jacinto Benavente, en el número 6 En el número 6 y pueden acudir a vosotras siempre que siempre que lo necesiten. Vale. Y además tenéis página web. Sí, estamos de todas maneras en proceso de renovación, que está muy chula, la vamos a hacer muy interactiva y muy tal. También tenemos Instagram y Facebook y ahí está todo nuestro trabajo en el día a día. Así que cuando quieran visitar y informarse un poquito más, pues ahí estamos. Como pueden encontrar por la página web, eh, animalhouse.es. Pues muchísimas gracias, a María y Sandra, gracias. Bueno, Paula, pues nos quedamos aquí aprendiendo un poco más no de este mundo, de este mundo animal, y te paso la palabra. Muchas gracias, Sandra. Vamos a pasar a publicidad y luego ya a continuación hablaremos con Daniel Otaleku.